Dios y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, no, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Esto mi vida entregaré.
Yo quiero estar en tu casa,
quiero estar en tu casa, mi Padre. Todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y conocer tu corazón. Yo quiero estar en tu casa, mi Padre. Todos los días de mi vida para contemplar tu rostro y adorar en tu presencia, para contemplar tu rostro y adorar en tu presencia. Y yo quiero estar en tu casa, mi Padre. Todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y conocer tu corazón. Yo quiero estar en tu casa, mi Padre. Todos los días de mi vida para contemplar tu rostro, mi Dios, y adorar en tu presencia. Roca mía, salvación y luz de mi alma eres tú. No tendré temor, tú eres mi protección, mi fortaleza eres tú. No tendré miedo, no voy a temblar. Ejército acampe contra mí, aunque sea rodeado por mis enemigos, yo no temeré, estaré confiado, yo esperaré en ti. Una sola cosa yo pido y esta buscaré, lo que más anhelo de mi Dios es vivir a su lado en su casa de oración. Yo quiero su gozo y alegría, él me recreará en su casa de oración. Él me recreará en su
Buscad mi rostro y viviréis.
David declaró a toda la nación de Israel cuando trajo el arca a Jerusalén y se hizo gran fiesta y celebración. Y aún el mismo rey danzó y alabó a Dios con todo su ser. El rey se levantó para decir a su pueblo: ahora que hemos traído el arca, ahora que hemos traído este preciado mueble y todo lo que representa, ahora yo doy una instrucción. El salmista declaró a toda la nación de Israel: buscad su rostro, buscad al Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro sin descanso. Gracia succiona nuestras vidas, atrae, cautiva nuestros corazones. Todo nuestro ser es seducido por el poder de la gracia. Somos traídos a la presencia de Dios, a esta intimidad por medio de Cristo. Como el profeta se encuentra delante del trono de Dios y en un momento está contemplando al Señor sentado en su trono alto y sublime. Las faldas de Dios llenan el templo. Los cristiales de las puertas se estremecen. Todo el templo está temblando, siendo sacudido por la gloria de la presencia de Dios. Y Él escucha la voz de millones de ángeles que claman: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Y cuando Él contempla la gloria de Dios, el profeta puede verse a sí mismo y reconoce su pecado. Porque todo encuentro contigo nos llevará al arrepentimiento. Porque todo encuentro genuino con Dios nos llevará al arrepentimiento. Porque todo encuentro de adoración nos conduce al arrepentimiento y a la transformación. Somos cambiados por tu presencia. Somos cambiados por tu gloria. Somos cambiados por tu gracia. Reconocemos entonces nuestra gran necesidad, nuestra desesperada necesidad, no solamente de un Salvador y Redentor, sino de un sacerdote, de un sumo sacerdote que intercede continuamente por nuestras almas, que permanentemente se presenta delante de la presencia de Dios en favor de nosotros y ruega por nosotros y ora por nosotros. Reconocemos esta necesidad esta mañana y corremos a tu presencia para decirte: en verdad hemos pecado, en verdad nos hemos rebelado, en verdad hemos sido obstinados y prevalecieron nuestras iniquidades y perseveramos en nuestras maldades y rebeliones. Contra ti hemos pecado. Señor, no nos abandones. Por favor, enséñanos a vivir correctamente.
guíanos por el camino derecho, porque son muchos nuestros enemigos. No permitas que caigamos en las manos, en las garras del pecado y del mundo y de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos y en la vanagloria de esta vida, de este mundo. Dios, no permitas que nuestras vidas caigan en manos del acusador de nuestras almas, porque cada vez respira el enemigo más amenazas con violencia contra nosotros. Sin embargo, levantamos esta voz y declaramos: confío en que veré la bondad del Señor mientras permanezca aquí en la tierra de los vivientes. Yo confío que veré la bondad del Señor mientras esté sobre la tierra. Esperaré con paciencia, mi Señor. Me esforzaré y seré valiente en la gracia de Dios. Y esperaré con paciencia a mi Señor. Cuando clame al Señor, Él me responderá. Sí, Él lo hará pronto. Él me responderá y Él me ayudará. Y Él me sustentará y Él me guardará. Él preservará mi alma. Él me esconderá en su morada. Él me llevará a su casa ahora y en la eternidad. Siempre Él me esconderá en los secretos de su morada. Y Él levantará mi cabeza. Y Él pondrá en mi boca una nueva canción. Y yo le alabaré con cantos y con música. Y gritaré con júbilo sus alabanzas. Y le agradeceré porque habrá hecho, ha hecho y está haciendo cada día maravillas. Oh, precioso Jesús. Precioso Jesús. Es el Señor.
solo en Cristo, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó en su aflicción vida. Thank you.
su poder me sos, tendré. Aleluya. Aleluya, su gracia. Es su amor que me sostiene. Es Jesús mi confianza, mi esperanza y mi canción. Es el Señor. Tendré cuán grande amor.
paz. Él pagó, Él sufrió el dolor, limpios de culpa estamos en la cruz. El poder de la cruz, nuestra paz. Llevando el gran peso de mi maldad, cada idea inmoral y cada mala acción cubrieron de sangre al Rey. El poder de la cruz, nuestra paz, Él pagó, Él sufrió el dolor, limpios de culpa estamos en la cruz. El poder de la cruz, nuestra paz, Él pagó, Él sufrió el dolor, limpios de culpa estamos en la cruz. Ahora huye la luz y va con nuestros pies, la tierra temblando se inclina ante Dios. El velo se rasgó, la muerte Él venció, victoria Él gritó en la cruz. El poder de la cruz, nuestra paz, Él pagó, Él sufrió el dolor, limpios de culpa estamos en la cruz. El poder de la cruz, nuestra paz, Él pagó, Él sufrió el dolor, limpios de culpa estamos en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito en su dolor, por su sufrimiento libre soy. La muerte aplastó, mi vida Él me dio, triunfó su infinito amor. El poder de la cruz, Hijo de Dios,
grande amor, limpios de culpa estamos en la cruz. El poder de la cruz, nuestra paz, el pacto. Sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. La carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 28 declara: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Gracias te damos, Señor, por haber quitado nuestro pecado.
pagado este alto precio por nuestra paz. Nos has reconciliado con Dios por medio de tu sangre. Has quitado nuestros pecados, los has borrado, y entonces estamos protegidos. Cuando tú regreses, estamos protegidos de la ira de Dios, y nos llevas camino a la vida eterna. Por eso es que lo que más desean nuestras almas es a ti. Deseamos estar en tu casa y contemplarte y conocerte y adorarte, pero deseamos aún más tu regreso. Ansiosamente esperamos por ti, porque tú vienes a salvar a los que te esperan ansiosamente, aquellos que te anhelan con ilusión. Llenos de ilusión por ti, Señor. Cada día queremos vivirlo como si fuera el último día, como si fuera el día de tu regreso. Esta será una señal te amamos y que creemos en ti auténticamente. Te esperamos hoy, te adoramos hoy, te valoramos hoy, te deseamos hoy, te obedeceremos hoy, confiaremos en ti hoy, como si este fuera el día. Buscamos tu presencia, contemplar tu rostro, conocerte más, Jesús. Jesús, oh, deseamos tu presencia, contemplar tu rostro, conocer tu corazón. Magnífico Señor, excelso Dios, excelso Dios, soberano Dios, maravilloso Dios, te adoramos, Cristo, fortaleza y canción, eres tú, Señor, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo.
eres tú mi Dios, te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Sea llamando tu nombre, Jesús, que el día entero en mis labios y corazón perfecto para mí.